Muchas gracias. Una felicitación muy grande y un agradecimiento a Dios por las señoritas destacadas, ¿sí? Las aventajadas, las que han puesto de manifiesto ahí ese cariño, ese amor por sus estudios, por su aprendizaje. Son ustedes los que hoy tienen la dicha de poder decir presente a sus padres, a su familia, a su establecimiento y a Guatemala. Vamos a continuar y en estos momentos vamos a tener el ingreso. Con todo respeto, pueden sentarse, ¿sí? Con confianza. Vamos a tener el ingreso del distinguido personal administrativo, personal docente, personal operativo, autoridades educativas y municipales, quienes hoy nos acompañan. Y a usted, padre y madre de familia, le decimos gracias por ser parte de esta gran familia de la Escuela Privada Normal Maya de Asunción. Está esta casa al servicio de todos. Digo de todos porque hay estudiantes de diferentes departamentos de nuestra bella Guatemala y hoy es el gusto decirles, amigos, pues aquí se cierra un ciclo más. Aquí, pues, se dice misión cumplida porque se sube una gradita más. Pero también la sociedad dice bienvenidos y bienvenidas porque las puertas de las universidades, porque las puertas de muchas oportunidades están abiertas. Así es que, amigos, gusto saludarles. Vamos a tener el gusto de presentarles al distinguido personal administrativo de la escuela, pues una de las escuelas más grandes de nuestro municipio de Cabricán. Y tengo el gusto de presentarles, allá en el fondo ya preparados y preparadas, la licenciada Silvia Florinda Pérez Ramírez como subdirectora. Viene acompañada de la perito contadora Sandra Carolina Rojas Pérez, contadora. Venga el aplauso fuerte para el personal administrativo, quienes hoy dicen presente con esa mirada puesta en Dios, con esa mirada puesta siempre en ser exitosas aquí en esta vida. Y prueba de ello, hoy dicen presente entregando a una promoción o a muchas promociones más. Gracias por los aplausos. Seguidamente vamos a tener el gusto de presentarles a los distinguidos amigos de ustedes, jóvenes y padres de familia. Tengo el gusto de presentarles a los que se han esmerado, a los que se han desvelado, a los que han tenido que pues darle un giro a sus planificaciones de clases por la situación de la pandemia. Una cosa es lo presencial, otra cosa es pues por las redes sociales. Pero lo han hecho muy bien, maestros. Lo han hecho muy bien, amigos. Presento al personal docente, encabezado por el distinguido profesor de enseñanza media, Justo Germán Ramos López, docente, acompañado de el profesor de enseñanza media, Alberto Antonino Ramos Pérez. ¡Venga el aplauso fuerte! ¡Distinguida familia! Así presentamos a todos los profesores de enseñanza media, los licenciados en este día de fiesta, de bendiciones. Más atrasito viene la profesora de enseñanza media, María Lourdes Pérez Pérez, el licenciado Aurelio Eduardo Ramírez, quienes vienen también con esa mirada de agradecimiento a Dios, porque les ha dado la sabiduría necesaria, le ha dado la humildad necesaria a cada uno de ellos. Atrasito viene el profesor de enseñanza media, Mario Abel Ramírez Ramírez, y la licenciada Francisca Cipriana Pérez Ramos. Venga, venga, ese aplauso público. Familia, gente linda. Seguidamente en el fondo presenciamos el ingreso de la profesora de enseñanza media, Emma Janet Pérez Batten, acompañada del distinguido profesor de enseñanza media, Santiago Lucas Bail. Vienen hacia adelante, pasos firmes, pasos serenos, pasos seguros. Seguidamente el distinguido profesor de enseñanza media, Herminio Florentín López Batten, y la profesora de enseñanza media, Cindy Carolina Rojas Rojas. Pasen adelante. Presenciamos el ingreso del distinguido profesor de enseñanza media,
y compañero de la palabra aquí en el escenario el día de hoy, compañero de fórmula, José Méndez Velázquez, acompañado de el distinguido profesor Juan Carlos Lucas Velázquez. Pasen adelante, bienvenidos. Más atrásito ya vemos la presencia de la profesora de enseñanza media, Hilda Rosemary López Pérez, acompañada del licenciado Uciel Adoniram López Ramírez. Atrasito siempre con esa mirada fija y puesta en lo mejor. Viene el licenciado Eduardo Pérez Escalante, acompañado de el compañero de trabajo Elvis Leonel Rojas Batten. Venga ese aplauso fuerte, gente linda, familia. Viene el ingreso de la profesora de enseñanza media, Carla Lorena Rojas Rojas, acompañada del licenciado Elmer Emanuel Cifuentes López. Pasen adelante. Así también viene la licenciada Flor de María López Lucas, quien es acompañada de el perito contador Fernando José López Rojas. Se acercan la licenciada Erlinda Cristina Ramírez López, acompañado del maestro de educación física Sergio Ernesto Lucas López. Pasen adelante con confianza. Y también la profesora Elisa Rebeca Ramos, con confianza, pase adelante. Más atrasito vemos el personal operativo. Está Dilma Florentina Rojas, ella es profesora de educación física, y Ubaldo Heriberto López Vázquez. Venga ese aplauso fuerte, gente linda. Aquí están los amigos de los estudiantes, sí, aquí están los hombres quienes de mañana hasta el anochecer han estado diciendo: vamos cada día a formar a jóvenes de bien. Así es como se ha presentado el personal administrativo, se ha presentado el personal docente, el personal operativo, y ahora nos da un gran gusto poder presentarles a quienes conforman las autoridades, tanto de la Asociación Alternativa del Desarrollo Integral para la Comunidad ADIC y las autoridades educativas y municipales. En el fondo presenciamos al licenciado Israel Manuel López Batten. Pase adelante, licenciado. Seguidamente viene también ahí junto a él el licenciado Maximiliano Rojas Ramírez. Saludamos al licenciado Fernando Roel Cifuentes Castillo, que por asuntos personales no está presente, pero sí se suma el distinguido profesor de enseñanza media y exalcalde Pedro Lucas y Lucas, y el profesor de enseñanza media Edwin Neftalí Cifuentes Castillo. ¡Venga el aplauso fuerte! Ellos son la autoridad educativa de este establecimiento, ADIC presente. Venga ese aplauso fuerte, señoras y señores, que se escuche. Y vamos a sumar dándole la bienvenida a las autoridades educativas y municipales. Nos acompaña el licenciado Elí Ricardo Pérez Rojas. Venga ese aplauso fuerte para el licenciado, juntamente a el distinguido amigo y licenciado Juan Sebastián Méndez Ramírez, amigo y hermano de Guitán, que tiene la autoridad educativa. Pero venga, bienvenido a este lugar maravilloso. Así también la bienvenida al distinguido alcalde municipal o su representante. Venga ese aplauso fuerte. Ellos son los que hoy conformarán la mesa directiva. Buenos días, bienvenidos. Dios bendiga su presencia, Dios bendiga esta mesa directiva en donde está presente el maestro de maestros, el quien todo lo puede, el quien ha cuidado de ustedes día y noche durante estos 3 años y sumado a ellos 2 años de pandemia, pero aquí los tiene.
Venga ese aplauso fuerte, gente linda, padres de familia, porque a ellos les debemos muchas gracias por ese trabajo, por ese esfuerzo y sobre todo por esa entrega a la mejor educación de Cabrica.